Bueno, ahora vamos a contacto con don Héctor Magaña. Él es el emprendedor en esto de la cueca, que lo ha hecho bastante bien a nivel local, Pichidegua, a nivel provincial, regional y también a nivel nacional. Porque él ha estado con sus hijos, con la Nati, con Carlitos Magaña, ellos fueron los campeones del año 2012. De ahí han seguido esto de trabajar lo que es la cueca. ¿Cómo está don Héctor? Le ha ido muy bien. Fueron a Perú luego del cuarto abierto en Pichidegua, estuvieron en Pichilemu, ganaron por ahí un regional de cueca del Bicentenario. Qué bien, ¿cómo está TVHL Salud? Estamos por acá en Alto Auspicio y usted por allá en Pichidegua, ¿cómo está? Muy bien, gracias, don Eduardo, muy bien. Cuénteme, don Héctor, y lo felicito por haber tenido este regional de cueca acá en... Creo que se bailó el Requinoa el fin de semana pasado. Sí, en Requinoa se realizó el campeonato regional jóvenes del Bicentenario, un campeonato ya con una larga trayectoria, reconocido a nivel nacional y en el tema o en el aspecto de transparencia, uno de los mejores campeonatos a nivel nacional. Oiga, y... ¿Sí? Contento de haber participado en ese regional y más contento todavía porque nos fue bien con la pareja que llevábamos en esa categoría. Fue un campeonato largo, con altas parejas y de muy buen nivel y igual se logró la meta que era ganarlo y estamos contentos por eso, por los niños más que nada también. Que viene esta escuela de talento que está dando bastantes frutos y está bailando bien niños, mini infantil, infantil, ya va por cuarto campeonato abierto que se hizo en Pichidegua este invierno. También ustedes anduvieron por Perú, cuéntenos este cruzar la cordillera en bailar con nuestros compatriotas latinoamericanos, ahí en Cajamarca creo que fue. Claro, bueno, la escuela de talento... Efectivamente empezó de cuando logramos ese anhelado triunfo con los niños, cuando logramos sacar los campeones nacionales en el campeonato escolar. Era un sueño porque Pichidegua no había ganado ningún título en cueca, entonces era un desafío que teníamos nosotros. Y después de eso nos pusimos ambiciosos y empezamos a trabajar con más niños de la comuna. Y fue así cuando creamos la Escuela de Talentos, Media Luna. Y de ese día hemos tenido avances importantes porque hemos logrado que la comuna se interesen realmente por la cueca, lo que niños, jóvenes y autoridades, que también es muy importante que lo hagan. Y hemos tenido logros importantes, les decía, porque después de que los niños o los hermanos Magaña hubiesen sido campeones. También hemos logrado títulos importantes a nivel regional, me refiero a un campeonato regional Jóvenes del Cobre con Carlos y Katia. Sacamos un segundo lugar de Chile en mini infantil, el año pasado. Hace poco habíamos ganado un campeonato adolescente respecto a eso tenemos que viajar en diciembre a su nacional en la ciudad de Curacautín y bueno, y ahora este fin de semana que pasa también logramos este título con los hermanitos Magaña otra vez. Se trata del Jóvenes del Bicentenario, como le decía, un campeonato súper importante y estamos contentos de que nos haya ido bien. Y en forma grupal hemos tenido mucho trabajo debido a la invitación que recibimos para viajar a Perú a representar a la comuna, a Chile, en el encuentro latinoamericano, Orígenes Más Allá del Folclore, se llama el encuentro. Tuvimos mucho trabajo en la preparación para eso. Gracias a Dios ya lo pudimos realizar. Fue una experiencia linda para todos, para los niños especialmente. Era la primera salida fuera del país y creo que es una experiencia que les va a servir mucho y no la van a olvidar nunca, los niños. Oiga, don Héctor, y este andar, el bailar en Chile y también ahora en el extranjero,
hay que reconocer también que hay una gran labor suya con su esposa, que son su familia, sus dos hijos que bailan y son campeones ahora en el Jóvenes Bicentenario de la Sexta Región, también Jóvenes del Cobre con el Carlos Magaña y su polola la Katia, y su pequeño también que lo acompaña a todos lados. Hay harto esfuerzo, sacrificio también de parte de ustedes. Sí, pero el esfuerzo no es solamente de nosotros. Yo pienso que todos los cuaqueros son esforzados, todos, a lo largo del país, los cuaqueros en general son todos esforzados, son aperrados. Nosotros hace 4 años ya que estamos realizando un campeonato abierto donde se gana una banda, se gana un pendón, una medalla y nada más que eso. Y aún así tenemos parejas de diferentes partes del país, o sea, acá hay un esfuerzo por las parejas, hay un esfuerzo familiar por preservar esto que es tan lindo y que tenemos que cuidarlo tanto en todo caso, me refiero a la cueca. Así es. El esfuerzo no lo hacemos solamente nosotros, lo estamos haciendo entre todos los que queremos la cueca. Así es, don Héctor. Ahora, ustedes se ganan también el Jóvenes del Cobre con Carlos Magaña el año pasado regional, participa en el nacional. Hoy día usted, este año le toca organizar el regional Jóvenes del Cobre acá en Pichidegua. Y este 23 en adelante me contaba que es el nacional aquí en Calama. Estamos cerquita nosotros, estamos aquí en Alto Hospicio, cubriendo los rodeos nortinos, difundiendo lo que son los jinetes del Norte Grande, ya que para el centro y para el sur los conocen poco. Aquí todo cuesta más, aquí no se produce el pasto, no hay nada verde, todo seco, como usted debe saber. Y estamos interesados un poco en difundir lo que es esta competencia joven del cobre, donde Carlos ganó un regional. ¿Cómo es esta competencia, don Héctor? Bueno, sí, pues don Eduardo, el año pasado tuvimos el gusto de participar con una pareja en el certamen regional, nos fue bien. Carlos Magaña con Katia Ayala resultaron ser campeones en esa oportunidad y por lo tanto tuvimos que viajar a la ciudad de Calama a su respectivo nacional. Fue ahí cuando nos dimos cuenta de la calidad de campeonato que es Jóvenes del Cobre. Y bueno, a pesar de que los niños en esa oportunidad no sacaron ningún lugar a nivel nacional, los vinimos muy contentos por la transparencia, por la calidad de la organización, por la calidad humana de las personas que están a la cabeza del campeonato. Entonces, en ese momento solo participábamos nosotros y después de un tiempo se nos ofreció ser delegado regional del campeonato acá en la sexta región. Y acepté por lo mismo que le estaba contando, porque sé que es un campeonato serio, transparente. Y bueno, ahora nos tocó organizarlo acá, realizamos un campeonato hermoso en la comuna de Pichidegua, donde pudimos seleccionar a la pareja que nos va a representar este año. Resultó ganadora una pareja de Palmilla, ¿ya? Que por el momento los niños ahora están preparando para su nacional, que será del 27 de octubre hasta el 2 de noviembre. Yo feliz de poder participar en este campeonato porque también es uno de los buenos, es uno de los serios y es uno de los que uno puede recomendar para que participen los jóvenes. Entonces, contento de estar también dentro de lo que es la organización de esto. Qué bien, don Héctor, qué importante esto de los participar en los campeonatos, de estar representando a Pichidegua, una comuna chiquitita, la comuna que vivimos hace 4 años, la queremos mucho, la hemos aprendido a querer a conocer su gente. Hay mucho que orgullecerse de Pichidegua y sobre todo nuestra tierra campesina. Ahí donde nació la reforma agraria, ahí es donde nació el primer criadero de caballos chilenos, de estos caballos corraleros que andamos por acá en el norte ahora. O sea, Pichidegua no tiene identidad, solamente en el himno de Pichidegua habla de una comuna campesina y sabe, y con esto ustedes están digamos instaurando que Pichidegua es realmente la comuna campesina, y ustedes, la familia Magaña, lo han demostrado así,
y hoy día con la cueca le están ganando a todo el mundo. Y eso es, este es un trabajo, una constancia, amor a nuestro baile nacional y a nuestras tradiciones. Yo lo felicito públicamente, don Héctor, por estar siempre presto de conversar con nosotros, darle la oportunidad de difundir, ya llevamos 3 campeonatos de ustedes transmitidos directamente, lo estamos retransmitiendo ahora, ha tenido muchas visitas en todas nuestras redes sociales, la retransmisión, así como la transmisión, a usted le consta que los conectamos con muchos cualquiera a nivel nacional, y eso yo lo agradezco públicamente porque también nos abre una brecha que no solo el deporte nacional y lo que yo se lo rodeo, también la cueca. Y así que lo insto a poder seguir en esto hasta donde leen las fuerzas, porque también el Lucas entre medios metía, porque un vestido de China, un pasaje, benzina, todo involucra para llegar a alguna locación donde se hacen estos campeonatos. Y ojalá Dios mediante nos podamos encontrar aquí en Calama, por este viaje que tenemos por el Norte Grande con TV Chileno. Ojalá que nos podamos encontrar, amigo Héctor, para poder difundir y que la gente de la sexta región sepa cómo le va a esta comuna de Palmilla, la comuna donde la alcaldesa es Gloria Paredes, nuestra gran amiga nuestra, también defensora de la problemática de los campesinos, aquí, en esta región, en esta comuna de Sol y Cobre. Ojalá, pues, don Eduardo, ojalá así sea, pues. Igual me doy cuenta de que, bueno, en la cueca no habíamos tenido triunfos, pero Pichidegua igual es una comuna que se destaca en varias cosas. Tenemos excelentes deportistas, tenemos muchas cosas positivas, y qué bueno que ahora también nos esté yendo bien en la cueca, que es algo que le da un realce agregado a lo que la comuna campesina común. Así es, porque no hay que olvidar, porque aquí nació, aquí se formó la reforma agraria. Hay una inmensa historia, amigo Magaña, y que usted hoy día le está dando un valor agregado en la cueca. Recordando que los pantalones, amigo trasero, hoy día, aunque sean reguetoneros, no existen. Nosotros somos criollos, somos chilenos, y la cueca es nuestro baile nacional. Amigo mío, un abrazo desde aquí de Alto Hospicio. Usted está por allá en Pichidegua ensayando, no sé, con su grupo, que le vaya muy bien. A la Nati, a Carlito, su esposa, sus hijos, y a estos chiquillos de ahí de la Escuela de Talento que los conocemos, y que sigan sacando campeones, pues. Y mejor ahora, porque por ahí supe que usted estaba a cargo como monitor de esta escuela. Claro, bueno, muchas gracias, pues, don Eduardo. Estamos en contacto entonces. Muy bien, a usted, pues. Ahí estaba Héctor Magaña, él es el presidente. Hoy día el monitor de la Escuela de Talentos el Pichidegua, que se ubica ahí en La Torina. Una hermosa comunidad pequeña de Pichidegua, pero que está sacando a Pichidegua afuera. Está sacando a Pichidegua al mundo, y lo destacamos aquí en TV Chilenos.